Grupo de Teatro Sabaoth presenta. Ellos son los levitas de esta nueva generación, personas apasionadas por Dios, apartados para transmitir el mensaje del Evangelio por medio del talento que Dios le regaló a cada uno de ellos, la música. Adoradores elegidos por Dios para crear sinfonías que llegan al corazón del alfarero y quebrantan la vida de todo aquel que las escucha, permitiendo ser el canal usado por Dios para ministrar a su pueblo. Aparente soledad. Desafortunadamente, su líder dejó entrar en su vida el orgullo, llevándose la gloria del único merecedero de ella. Pero fue Dios quien un día persuadió su corazón para que con libertad pueda llevar a cabo el sueño de aquel que su vida dio. Música, Señor, sino para componer letras del corazón que te alaben, que te adoren, Señor, para después poder llevar esto, Señor, a personas que en realidad lo necesitan, Señor, necesitan escuchar tu mensaje, Señor. Para ti, y el día de hoy estoy aquí para decirte que es lo mismo que prometo hoy. Hasta el día de hoy sigue luchando para levantarse y seguir caminando. Este es el grupo de teatro, escogidos para la alabanza y gloria de Dios, llamados a marcar la diferencia, a cambiar lo ordinario por lo extraordinario, a mostrar y reflejar las situaciones que hoy afectan a hombres, mujeres del común, en donde se refleja dolor, llanto, desesperación, angustia, engaño, desilusión, y en muchas ocasiones el desenlace es la muerte. Ellos con su vida insisten en mostrarle al mundo que solo hay un camino y una solución. Se llama Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Es el oasis en medio de un desierto desolado y árido. Como sabemos, el cuerpo no anda bien si su cabeza está herida o está siendo debilitada. Así vemos que está pasando con ellos. La cabeza o líder del grupo se ha contaminado por la pornografía, fornicación e inmoralidad sexual. La aparente felicidad que el mundo ofrece contra lo que ha venido luchando en sus propias fuerzas, confundida y desorientada, sin encontrar la fuente que la lleve a la libertad. Entre 126 millones de danzarines en el mundo, ellas fueron llamadas, escogidas por Dios para cumplir una misión, para hacer realidad uno de los propósitos de Dios aquí en la tierra. Ellas están ahí para impactar esta generación y ante todo cumplir con la voluntad del Padre, para contarle al mundo entero que hay un Cristo que se levantó de entre los muertos para darnos vida eterna. Expresando sin palabras lo que Dios hizo en sus vidas y cumplir lo que dice la palabra en el Salmo 30:11. Convertiste mi lamento en danza.
me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Con cada movimiento expresan toda la pasión que invade sus corazones, buscando contagiar a toda la humanidad. Pero su cabeza no está del todo bien. Los vicios y la depresión son sus debilidades, contra los que ella ha venido luchando y que se ha convertido en un Goliat para su vida. Pues le ha faltado la fuerza de un David para vencerlas. Siempre te seguiré por todo lado hasta vencerte. Tu vida será sin futuro y gloria de tu padre, por causa de tus debilidades y tus caminos de aflicción, y gracias a tu falta de fe, te venceré. Ataque.